Perfecto. Adelante. Ahí se están conectando todos. Perfecto. Alumnos, eh, bienvenidos todos a este primer programa Smart que estamos dictando con la Universidad Andrés Bello. Les quiero dar la más cordial bienvenida. Mi nombre es Macarena. Probablemente nos hayamos topado en algunos eh, webinars. También probablemente a muchos les haya eh, enviado algún correo. Eh, en conjunto con la universidad y también con Adriana Prado, que es la coordinadora oficial del equipo Alumni, le queremos dar de verdad la más cordial bienvenida a esta serie de programas Smart que vamos a estar impartiendo desde hoy día hasta probablemente eh, finales de noviembre con distintas temáticas y temas que son súper importantes para ayudarlos a impulsar sus emprendimientos, su empleabilidad, su desarrollo de carrera. Así que eh, hoy día nos toca nuestro primer programa SMART, que está orientado al marketing digital, a cómo ustedes pueden hacer eh, o impulsar su programa o su emprendimiento desde cero. Estamos con Gabriel Patrici. Gabriel es experto en marketing digital, experto también en lanzar negocios y programas desde cero. Así que con él van a poder aprender todo lo que está relacionado a eh, email marketing. A, eh, hoy día vamos a ver las claves eh, que tiene también. Un buen marketing digital, vamos a conocer el mapa completo sobre la presencia digital adecuada para el proyecto que ustedes tienen o para el emprendimiento. Van a aprender también a dominar su audiencia y a diseñar el customer journey. Los dejo también súper invitados y que no se pierdan eh, el próximo entrenamiento con Gabriel, que es este eh, miércoles 24 de septiembre donde vamos a ver eh, profundidad versus alcances, los pasos para crear activos ecosistemas digitales y para poder generar posicionamientos y ventas en sus negocios. Así que tampoco se pierdan eh, esta segunda tandita que vamos a tener con Gabriel el 24 de septiembre a la misma hora. Así que, bueno, sin nada más, yo les dejo con Gabriel, luego de esto eh, van a tener un material, les voy a también entregar una encuesta, que lo que no se niega no existe, así que también les voy a agradecer mucho eso. Y nada, adelante querido Gabriel, con todos aquí tienes a 78 eh, participantes, que están interesadísimos en conocer sobre la realidad del marketing digital. Te dejo con todos ellos, Gabriel. ¿Cómo están? Una pregunta antes de empezar. Bueno, van a ser varias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Mauricio, Igor, David, Adolfo, Paulina, un gusto verlos y me encanta que estén con la cámara activa porque siento que los tengo ahí. Estoy en un salón y estamos ahí hablando cara a cara y de eso hace falta mucho en estos momentos cuando nos une la tecnología, pero bueno, el contexto nos llevaba a estar un poco separados, ¿no? Igual un gusto, Cristian Felipe. Todos los que quieran activar la cámara, bienvenidos. Yo creo que incluso, yo creo, iba a decir yo creo, pero no es yo creo. Esto es un espacio de conversación, esto es un espacio de intercambio de opiniones, experiencias y eh, visiones. Porque al final estos espacios se nutren y son enriquecedores en la medida que todos participamos. Bien. Si eh, tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no esperen hasta el final, no esperen a que, bueno, hasta acá llegó eh, mi participación para preguntar. Interrúmpame, siéntanse en toda la libertad de hacerlo porque al final sus preguntas, sus dudas, el llevarme incluso la contraria, porque no soy dueño de la razón, va a ser de este espacio un espacio de valor. Se los pido con todo el amor profundo que siento por la comunicación y ya a ver con la pasión que hablo, eh, que... Eh, cumplan ese, esa invitación que les hago hoy. Pregunta. Ya veo, ya veo que están on fire. Están ahí eh, chateando desde hace rato. Cuéntenos, ¿desde dónde se conectan? ¿Desde qué parte de Chile se conectan? más que yo estamos en Santiago. Queremos saber de dónde se conectan ustedes. Ilse, San Antonio, Santiago, Santiago, Puerto Montt, Rico. No conozco Puerto Montt, pero me dicen que es heladísimo. Linares, Santiago, Linares... ¿No me eh, San Pedro, Santiago, Maipú. Santiago, Maipú. ¿Sí? ¿Así? Maipú, Exacto, Maipú. Bien, ahora, otra pregunta, mientras siguen hablando desde Melipilla, Santiago y Mar, ¿Cuál es el perfil de ustedes? Dueños de negocios, emprendedores, profesionales que están siendo empleados en este momento. Y si tienen un negocio de emprendimiento, ¿de qué es su negocio de emprendimiento? Yo mientras voy a ir compartiendo pantalla. Ya los leo. Hola Camila, ¿cómo estás? Te estamos esperando. Ahí te veo. Buenísimo. A ver. Eh, 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 eh. No los puedo leer en este momento porque estoy con, eh, acá arreglando la pantalla. Okay. Voy. Un momento. Chat. Chatear. Acá está el chat. Ah, Maximiliano, estás de Tenerife, Canarias. Un gustazo, eh, Maximiliano, ya es de madrugada por allá. Qué bueno que estés conectado. Igor, profesional con vista de, de emprender. Mauricio, dependiente. David, tengo una empresa constructora. Paulina, profesional con idea de, de, emprender, de emprender. Joel, igual. Felipe, empleado con dos emprendimientos, sin vida. <laughs> Igor, Evia. En una empresa consultora en gestión de mantenimiento preventivo y correctivo, profesional con ganas de emprender, además eh, de la gestión completa, Igor Evia. Miren, importante, yo considero que eh, al final, estemos empleados o estemos eh, siendo dueños de negocios, considero que todos deberíamos trabajar de alguna manera por eh, tener un futuro eh, de, de forma independiente, porque. Eh, el mundo nos ha llevado a que un profesional de alguna forma tiene que tener la capacidad de autogestionarse y de autoemplearse. Entonces, yo creo y, 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 y soy fiel creyente y eso me lo ha demostrado de alguna forma la experiencia que tengo trabajando con empresas, con emprendimientos, pero también con personas que buscan eh, potenciar su marca personal, que, al, que no todos estamos hechos para emprender. Pero sí es importante que todos deberíamos trabajar para de alguna manera ser autogestionables y autoempleables. Bien, como les dijo Maca, hoy vamos a hablar del marketing digital: impulsa tu negocio desde cero. Y recuerden, la invitación es a interrumpirme, a hablar. Yo eh, eh, tengo la presentación, veo la presentación, pero también veo el chat. Y. Así como varios de eh, los participantes tienen la cámara activa, eh, lo que tienen que, cuando quieran hablar, eh, activan el micrófono y participan o por el chat también. ¿bien? Esto es un espacio, como decía Maca, gracias a la Universidad Andrés Bello, a través de la dirección de egresados, alumni y Populus Group, que es Populus Group, es una consultora que viene apoyando a Alumni en todo este programa de eh, desarrollo y potenciación profesional. Mi nombre, les dijo Macarena hace algunos minutos, es Gabriel Patrizzi. ¿Por qué estoy con ustedes hoy? Porque soy profesional, pero doblemente apasionado de la comunicación. Soy integrante de Populus Group y socio director de Conversa C, que es una consultora de eh, gestión y desarrollo de marcas. O sea, hoy les voy a hablar desde la experiencia, más, de que, más, desde, más que desde la teoría. Yo considero que incluso ahorita estaba escuchando una canción, como ven mi acento, eh, no soy chileno, soy venezolano. Estaba escuchando una canción de un grupo que se llama Amigos Invisibles. Y eh, la canción habla de amar se aprende amando. Y yo considero que para, para aprender a vivir hay que vivir. Y para aprender de marketing hay que arremangarse las mangas y hacer lo que hay que hacer en marketing comunicar en los distintos espacios que tenemos en las distintas oportunidades y potenciar nuestra marca en cada posibilidad que tenemos para hacerlo. Eh, me consiguen todas las redes sociales como arroba Gabriel, Gabriel Patrizzi, donde eh, me gusta conversar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre lo que hago que recuerden gestionar y potenciar marcas desarrollar marcas. Antes de entrar como en, ajá, ¿qué, ¿qué debo hacer yo para potenciar mi negocio y mi marca a través del marketing digital? Me gustaría que viésemos un poco el contexto. ¿En qué, en qué, en, en qué situación, en qué realidad estamos viviendo hoy? Carlos, te estoy, te estoy leyendo. Eh, Entré en un tipo de asesoramiento... Ok. Bien. Eh, te leí, Carlos. En este contexto quiero que vean algo y es, tiene que ver con la cantidad de interacciones, contenidos que se generan en Internet. Y eh, acá les voy a, a pasar en lo último el enlace a esta página web para que ustedes vean y maten la curiosidad, porque yo la primera vez que vi esta página web duré, duré como dos horas viéndola y, y, y cayendo en cuenta de todo lo que se genera cada minuto o segundo en internet. Maca, ¿me hablabas? ¿No? Ok. Miren, veamos, observemos qué cantidad de contenido se genera en estas presencias digitales, estos servicios digitales, en tan solo 10 segundos. Ahora, otro detalle importante, señores, pasamos 74 horas a la semana en Internet. Esto según un estudio de eh, la consultora Nielsen. Igor, sí, sí eh, compartiré la presentación al final de, de, de esta sesión. Bien, y además, tengamos en cuenta que estamos expuestos a una cantidad de información espeluznante que no solamente es generada por empresas, por marcas, por actores y sectores comerciales, sino también por personas, organizaciones no gubernamentales, por políticos, por influencers, por personas como nosotros, las 78 personas que hoy estamos conectadas, que queremos que a través del mundo digital las personas nos escuchen y conecten con nosotros. Vemos en TikTok en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, YouTube, en Google, en publicidad programática, en las distintas webs que consumimos a diario, cómo están invadidas de mensajes publicitarios. Y a veces decimos, bueno, pero ¿sabes que Aunque sea, tenemos el consuelo de que Netflix y, y Prime y eh, Apple TV y los demás servicios de streaming, yo puedo estar libre de esos mensajes y poder decidir qué consumir o qué mensaje publicitario ver. Y la verdad es que vemos las series, vemos las películas, vemos documentales y cualquier programa y igual esos programas están llenos, llenos de marcas y mensajes publicitarios por doquier. Por lo tanto, estamos completamente expuestos en un momento donde vivimos en tiempos de economía de la atención. Hoy vivimos en tiempos de economía de la atención. ¿Y qué quiere decir esto? De que cada vez tenemos menos tiempo para consumir contenido, para eh, prestarle atención a mensajes y para conectar incluso con personas. Y hoy nosotros, estas 78 personas que hoy estamos conectados acá, Decidimos con quién conectar, a quién regalarle un minuto de nuestro tiempo en la medida que esa organización, marca, persona, empresa coincide con nosotros en cuanto al sistema de valores, en cuanto a las expectativas y visión de futuro, visión de la vida. Si coincidimos, resulta que estamos dispuestos a invertir tiempo en... Conectar, en leer, en consumir, en de alguna manera darle minutos a esa marca, persona, empresa. Y además, eh, tener en cuenta que hoy nosotros consumidores pagamos a las marcas con atención en este mundo digital. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que estamos en un entorno hiper. Un entorno global hiper, hiperconectado, porque con el smartphone, con el teléfono, estamos conectados con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con cualquier noticia. Por eso también estamos hiperinformados y también estamos hiper saturados de información. Por lo tanto... Y tomando en cuenta que las personas solo se relacionan con empresas, marcas y otras personas en las que haya coincidencias y haya una visión compartida de futuro y de la vida, nosotros debemos trabajar por un buen marketing. Y el buen marketing no es resultado de estar en las redes sociales. El buen marketing no es resultado de tener una página web. Porque de manera recurrente vemos cómo desde el desconocimiento muchas veces. Las personas afirman que, bueno, ya hoy una landing page basta para mi negocio. Ya hoy estar en redes sociales y compartir contenido a diario basta para, yo, para que la gente conozca mi proyecto, mi emprendimiento, mi marca, mi, mi causa. Y resulta que no. Un buen marketing digital hoy es necesario que sea integral. O sea, que tenga un abordaje. Que sea diverso y que ese abordaje que sea diverso de alguna manera esté integrado. Muchas veces vemos cómo emprendimientos, negocios que tienen tiempo, tienen un ecosistema diverso, diversificado, y resulta que la página web tiene una personalidad, un tono y un foco completamente distinto al de las redes sociales y completamente distinto a el correo electrónico y al final acá nosotros como emprendedores, como dueños de negocios, como empleados o dependientes que tenemos una visión de independizarnos en algún momento, debemos pensar en la omnicanalidad de mi marca, de mi empresa y que esa omnicanalidad esa diversificación de mi presencia en lo digital, esté supeditada por la consistencia y coherencia, que es lo que va a hacer que la gente entienda, cache de qué va mi negocio, vea si hay coincidencias y entonces me pague con su atención. Acá, el marketing digital, bueno, es estratégico porque cumple objetivos determinados, porque tiene metas establecidas porque previamente nosotros como emprendedores y dueños de negocios nos hemos sentado y nos hemos ocupado a pensar, a determinar qué quiero decir, cómo lo quiero decir y a quién se lo quiero decir. Y además, y esto les dije que le iba a hablar desde la experiencia, pero también leer leer es importante. Este libro, esto es Marketing de Seth Godin. Él dedica páginas y páginas completas y se lo voy a anotar acá. A ver, a ver, a ver. A ver. Se los voy a anotar acá. Esto es marketing de Seth Godin. Se los anoté en el chat. Él dedica páginas, capítulos completos a la empatía de nosotros como emprendedores. Un emprendedor, un dueño de negocio, un profesional del marketing. Alguien que quiera de alguna manera hacer su negocio de manera sostenible en el tiempo debe conectar con las personas, con esos potenciales clientes que hay afuera. No podemos darnos el lujo de desarrollar productos para venderlos, sino que debemos desarrollar soluciones para la gente y no productos para la gente. Y acá en la... La idea va de: Yo lo que desarrollo, yo lo que ofrezco al mundo es porque previamente me he asegurado de que el mundo necesita de esta solución porque tiene un problema determinado. De que el mundo necesita de esto porque es una necesidad que no está satisfecha o una oportunidad que estoy viendo en un nicho, un segmento, en un sector determinado. Y lo otro es que debemos enfocarnos a desarrollar. Ofrecer experiencias y esas experiencias se viven en micro momentos. Y les voy a mostrar este video que eh, ilustra muy bien de qué hablo cuando hablo de micro momentos. De compartir pantalla un momento a ver porque quiero porque quiero que nos veamos en la cara cuando le digas esto y es que el buen marketing no es, no es milagroso okay. voy a serles franco, el buen marketing eh, nos va a funcionar el buen marketing nos va a funcionar en la medida que tengamos un buen producto un buen servicio en la medida de que vamos a, a, hayamos desarrollado esa empatía para poder conectar con la gente si tenemos una idea y eh, todavía no, no le encontramos forma, yo tengo dos recomendaciones para ustedes. Una, eh, en las comunas, de, eh, en todas las, todas las comunas de Chile tienen unos espacios que se llaman los centros de negocio de Cercotec y ahí van a poder eh, conectar o eh, lograr conocer ciertas instancias como mentorías y eh, jornadas de formación para que los ayuden de manera presencial a eh, poder desarrollar su idea de negocio. Si les encanta leer, y esto es un regalo que les dejamos en eh, una carpeta que le vamos a hacer llegar por correo, está este libro de Guy Kawasaki que me encanta, que es El Arte de Empezar 2.0, porque además este es un tipo que es demasiado pragmático y este libro tiene 400 páginas, pero se leen volando y en cada una de esas, en esas páginas nos lleva paso a paso para poder hacer tangible una idea de negocio, una causa, un proyecto que tengamos en mente. Entonces, recuerden, el marketing digital y el bueno no hace, no hace milagros, pero eh, si tenemos esa buena idea y la tenemos clara y la tenemos bajada y además eh, implementamos y gestionamos el marketing. Con esa visión que les eh, recomendé antes, seguramente vamos a tener más asertividad y productividad a la hora de implementar acciones de marketing digital. Eh, ¿Me ¿Escuchan que eh, conecté los audífonos? ¿Me escuchan? Ok, bien. Voy a seguir compartiendo pantalla. Sí, Ilse, es, es excelente video. Ese se llama Micromomentos y es de Google, para que sepan. Ok. Eh, bien. Acá, chatear, vamos para acá. Ok, ¿qué es importante tener en cuenta y eh, eh, va conectado a lo que les hablaba del arte de empezar? Cuando desarrollamos marcas y cuando buscamos gestionarlas para conectar y aprovechar el mayor número de oportunidades a través de eh, una presencia digital asertiva y empática, hay que tener en cuenta que tenemos que ver cuatro dimensiones de nuestro proyecto. La, el primero tiene que ver con la identidad, que es mi proyecto, por qué nació este proyecto y por qué de alguna manera eh, representa una solución, una oportunidad, una necesidad satisfecha para el mundo. Luego están las audiencias, que es con quién o para quién es este proyecto. No solamente las audiencias son esas personas que van a pagar. Por esos productos o servicios que ofrezco, sino también esas personas, sectores, empresas, proyectos que pueden ayudarme a hacer conocido y comercializar y monetizar mi proyecto. Luego está la estrategia, que es cómo me ofrezco al mundo, cómo le comunico al mundo esa solución que soy y además cómo me diferencio del entorno en un contexto que además es hiper competitivo y eh, luego está la proyección, que es dónde busco conectar y nuevas oportunidades de mi negocio y ese dónde es tanto online como offline. Esa proyección es tanto online como offline y este es el punto que vamos a trabajar en estas dos sesiones en los que estaré acompañándolos, porque las dos sesiones de eh, el marketing digital, eh, potenciar tu marca desde cero, potenciar tu negocio desde cero. Eh, son dos sesiones que de alguna manera están integradas y eh, se complementan entre sí, ¿bien? Ahora, hay que tener en cuenta que en esa proyección 1 más 1 no es 2, sino es infinito. Hay cualquier oh, eh, resultados posibles para esta eh, fórmula porque. En nuestro performance, nuestros resultados y lo que logremos con esa presencia digital de nuestra marca proyecto de empresa va a depender mucho de los objetivos de negocios que estén claros y además vaya en función a lo que realmente está necesitando el mercado, de los clientes donde están y la capacidad de nosotros como emprendedores y dueños de negocios que tiene que ver con la economía, con la producción y gestión para poderle dar visibilidad. De manera efectiva a esta marca y además el acompañamiento que podamos tener en distintas fases de nuestro negocio, proyectos de, de especialistas. Muchas veces, nosotros como emprendedores, como dueños de negocios, como profesionales de marketing, asumimos que eh, las redes sociales son el centro del universo del mundo digital. Y resulta que no, que nada más erróneo que eso y que hoy el centro del de universo del mundo digital es el contenido y que alrededor de esa galaxia, de ese universo, hay distintas presencias que conforman un ecosistema digital que recuerden integral, integrador estratégico, para poder de manera coherente y consistente conectar con esas personas que están en Internet y que recuerden cada vez se la piensan más para dedicarnos segundos y minutos de su vida. Entre lo, las presencias digitales que conforman este universo y que debemos tomar en cuenta para nuestra marca están eh, los sitios web, está el SEO, las redes sociales, la publicidad, el email, las apps, VR digital y mensajería. Y ahora vamos a desarrollar cada uno de estos temas. A ver. Carla, si enviar el material eh, luego. Le enviaremos el material a esas personas que se queden hasta el final, porque amor con amor se paga. Tengan eso en cuenta. Miren, y incluso hay que tomar en cuenta que estas presencias digitales no no es que una de alguna forma eh, aparta a la otra o una excluya a otra. No, es importante tener en cuenta que una, una marca, una empresa, un proyecto puede tener estas ocho presencias. Incluso vamos a ver en, el, en, en, en páginas web, en sitios web, que hay diversos tipos de sitios web y que una marca puede tener activo en paralelo esos tipos de sitios web. Y todo va a depender de lo que yo quiera, de mis audiencias, de mi producto, mi servicio y de la capacidad que yo tenga para desarrollar, potenciar y gestionar día a día este ecosistema digital que yo necesito tener. Importante, cuando nosotros decidimos tener y construir este universo, este ecosistema digital, es una decisión que luego tenemos que ser consecuentes con esa decisión. De nada sirve tener un canal de YouTube con un video, dos videos y ya, nos desaparecimos. ¿Por qué? Porque como estamos en internet también habla mucho de nosotros. ¿Y saben que es jodido? La gente, el consumidor digital. ¿Por qué? Porque tú activas un canal de YouTube, tienes dos videos y te desapareciste, la gente dice, bueno, esta persona no cree, no confía o simplemente su proyecto resulta que no dio resultados y por lo tanto no confío en este proyecto. O, ¿qué pasaría con este proyecto, esta marca que dejó de comunicar en algún momento? En todas las redes sociales que decidamos estar, tenemos que estar de manera consecuente y gestionarla de manera frecuente. Bien, y lo otro es que tengan en cuenta que cuando decía que el resultado es infinito, es que eh, acá no hay reglas preestablecidas. Acá no es que, ah, mira, ¿sabes qué? Ahora como TikTok es la red social de moda y que todo el mundo utiliza, mi marca tiene que estar en TikTok. Me pregunto, ¿qué vas a hacer tú en TikTok? ¿Qué carajo vas a hacer tú en TikTok? Si tú sabes qué vas a hacer, si ahí tú sabes que están tus audiencias, si además tienes la capacidad para gestionar esa red social continuamente, dale con todo. Dale y sin timidez. Pero si no tienes claridad sobre si tus audiencias están o no están, cómo voy a seguir en el tiempo en esta red social y realmente tengo la capacidad creativa. De manos para generar contenido continuamente. Si no, si te causa dudas esa, esas preguntas, entonces no estés. Decide estar donde puedes estar y de manera frecuente. Marisol dice: Veo que está separado redes sociales y publicidad. En este caso, ¿qué tipo de publicidad se refiere? Publicidad tradicional. Marisol, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Y la respuesta es: No es publicidad tradicional. Ahorita vamos a hablar de eh, qué tipo de publicidad es. Eh, Facebook, eh, dice Ilse, Facebook Ads, sí, y Google Ads. Pero también tengamos en cuenta que hay otras plataformas de publicidad de ads en redes sociales, como es TikTok, como es LinkedIn, y como es la publicidad programática, que de esa no voy a ahondarles, pero la publicidad programática es, es, son esas plataformas independientes a las redes sociales y a las grandes plataformas comerciales, como la de Google o la de Facebook, LinkedIn o Twitter, y que pautan publicidad en webs que son de consumo masivo, la tercera, el pulso eh, o cualquier web de entretenimiento y esos banners que ustedes ven, no necesariamente los pauta el dueño de eh, esa página web, sino que se publican a través de estas plataformas independientes de publicidad pro programática y también te llevan tráfico a tu web. Bien, ahora, empecemos por sitios web. Dice, gracias por estar súper activa en ese chat que no desmaye esa actitud. Páginas web, tengan en cuenta que las páginas web son esos sitios que nos dan la oportunidad de nosotros decirle al mundo de qué va nuestro proyecto. Tengan en cuenta algo, las páginas web son los únicos territorios 100% de nosotros en Internet. ¿Por qué? Porque resulta que las redes sociales y muchos servicios que usamos a diario, son territorios, son espacios que están arrendados y que no sabemos, por ejemplo, cuándo nos cambian las reglas de juego. Por ejemplo, la semana pasada, el futuro de TikTok era incierto. ¿Por qué? Porque a un presidente como Donald Trump se le ocurrió decir que... TikTok debía pertenecer en Estados Unidos a una empresa americana. Y eso, de alguna forma, podría repercutir en la publicidad, en la forma como se gestiona la plataforma y para ustedes contar. Hoy se está hablando, eh, saben que Instagram tiene una función o una, una dinámica que, como tiene el, el hipervínculo o el, el link en la bio, ¿Saben de qué hablo, verdad? El link de la bio de, de Instagram. Y todo el mundo dice, bueno, si quieres saber más, haz clic en el link de la bio. Si quieres conocer mi página web, link en la bio. Si quieres conocer este producto, link en la bio. Resulta que eh, hace tres años, cuatro años, se, eh, se registró una patente por parte de Facebook que hoy, hoy eh, da a pensar que ese, esa opción del link en la bio puede ser... Paga para dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una. Eh, esta. Esta licencia o esta, sí, el, este permiso comercial que generó Google habla de. Eh, de que esta función para estar activa ahora se podría empezar a cobrar dos dólares. Entonces, ahora, supongamos mañana, ojo, esto es. Un proyecto y que se está hablando. No quiere decir que esto va a ser así y no quiere decir que, eh, que esto vaya a ocurrir. Esto es algo que está en proyecto y algo de lo que se está elucubrando en eh, medios especializados en marketing digital. Entonces, el día de mañana, por nosotros tener el link del avión Activo, nos pueden empezar a cobrar. Entonces, las redes sociales y servicios digitales al final son espacios que nos han dado prestado para nosotros tener alguna presencia. Y vemos como muchas marcas descansan su futuro digital en esos espacios arrendados, prestados, que no sabemos cuándo pueden cambiar las condiciones de juego. Bueno, los sitios web, al final, son presencias digitales que son completamente nuestras, donde nosotros decidimos qué tipo de información publicar, qué contenido publicar, con cuánta frecuencia y en qué formato. Esto hay que tenerlo presente. Hoy, anoten. Hoy no los voy anotando. Toda marca, causa, proyecto, marca personal que quiera tener una presencia digital robusta, sostenible en el tiempo, debe tener un sitio web. Ahora hay varios tipos de sitios web y a eso es lo que voy. Catering, son buenas las plataformas eh, como Go, GoDaddy y Wix o WordPress para crear las páginas web. Empieza, empieza gratis, luego cobran, dice Carlos. Dice Carla, yo uso, Marcos dice: Yo uso GoDaddy y funciona súper. Mira, ok, respondo a Catherine. Mira, las plataformas como WordPress, Wix, GoDaddy, está para el e-commerce, Shopify, son plataformas que eh, de alguna manera te ofrecen el sitio de hospedar tu página web. Y además te ofre ofrecen el creador de tu página web. Sin duda, eh, yo considero que para iniciar una presencia digital propia a través de un sitio web, WordPress, Wix, GoDaddy, Shopify para e-commerce son un buen primer inicio. O eso es como redundante, ¿verdad? Son un buen inicio, mejor dicho. O bueno, también podemos iniciar varias veces. Son un buen, un buen inicio. ¿Por qué? Porque son plataformas que de manera sencilla nos permiten desarrollar un sitio web acorde a las necesidades primarias que tenemos con un proyecto. Y al final es decirle al mundo, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, con esta gente he trabajado y aquí me contacta. Fabuloso. Luego, Katherine, mi recomendación es que podamos tener un sitio web en un hosting privado. Con el WordPress en ese hosting privado para poder hacer escalable, eh, potenciar las veces que nosotros queramos e incluso conectar de manera más amigable con Internet, porque, importante, tengan en cuenta que un sitio web por sí solo no cumple una función, sino ese sitio web tiene que tener una relación de amor con Google. Y para ello tenemos que tener un sitio web que nos permita. Una relación integral, constante, continua con Google y que esa convergencia existe y que esa comunicación sea la mejor. Y ciertamente Wix, WordPress no lo ofrecen, pero un sitio web como WordPress en un hosting privado va a permitirte ser más flexible, ser más amigable en esa relación con Google. Bien, a ver, acá dice Carla, creo que para empezar sí, pero más elaborada hay otras. Bueno, Carla, tal cual, tú lo dijiste en pocas palabras lo que dije, perfecto. Estamos conectados, Carla. Ilse, yo compré un hosting y dominio en Namecheap, le instalé WordPress, pero aún me falta construir la página. Bueno, pero ya iniciaste, ahora hay que darle, Ilse. Carla, Shopify es para montar los productos, pero se debe ver los planes, cobra un porcentaje sobre ventas. Mira, eh, Shopify lo que cobra es una licencia mensual, un fee mensual por. Eh, tu, eh, tu página web. Ellos no cobran porcentaje por producto, cobran, es una, un fee mensual por tener uno de esos planes. Que me encanta de Shopify, que tiene muchas integraciones para tú poder hacer marketing, remarketing y diversas acciones que potencien tu marca y tus ventas. Eh, no cobran porcentaje sobre ventas, cobran, es un fee mensual dependiendo del plan que tengas. Eduardo, yo compré en... Eh, es barato y estable y compré Divi. Ok, Divi es un constructor para crear páginas web. Macidono es un buen hosting. Eh, Marisol dice, yo he usado Wix y WordPress para crear sitios web. Wix es muy fácil, WordPress tiene un poco de complejidad. Para ventas es mejor Shopify, Wix no tiene habilitado para red compra todavía, creo. No, eh, Marisol, exactamente, Wix lo que tiene es una integración de pago a través de mercado pago. Sin embargo, hay otras pasarelas de pago alternas a, eh, ¿cómo que se llama la plataforma? La pasarela de pago de acá. se me olvidó, disculpen, tengo un lazo, ayúdame por el chat. Que es? Bueno, recompra, Transbank, eso, eso mismo. Gracias Romina, Leonardo, Paulina, Felipe. Transbank. Eh, hay otras plataformas como Pago Fácil, como Flow, que les permiten generar una plataforma de pago súper sencilla, instantánea y sin necesidad de una, eh, relación que además es súper, eh, hay que generar varios eh, procedimientos, es súper burocrática para poder de, de, tener esa pasarela de pago. Con eh, el, el, soluciones como Pago Fácil y eh, Flow les se les permite tener ese, ese medio de pago rápidamente conectado. De todas maneras, Carla dice que se puede incorporar la app de Transbank. Seguramente hay una solución. Eduardo, pero todas tienen un porcentaje en base al pago. Por ejemplo, te cobran el 3% del valor. Claro, ciertamente, Eduardo, ciertamente. Qué bueno que lo dices. Eh, tanto Flow como Pago Fácil eh, tienen un, un costo por la transacción. Ahí sí hay un costo por la transacción y en todo caso ese, ese valor se le debería colocar en la estructura de costo de los productos. Obvios negocios, cuáles son esas plataformas. Sonia, Pago Fácil y Flow. Creo que es más claro que Transbank. Eh, Carla, no estoy, no estoy informado sobre el, el tema de las comisiones entre la comparación entre Transbank, Pago Fácil y Flow. Eh, lo que es cierto es que es súper sencillo. Nosotros, por ejemplo, en la constructora, trabajamos con una de ellas y no funciona, y los costos, ese porcentaje adicional, se lo metemos a la estructura de costos. Sonia, gracias. Ok. Bueno, web. ¿Cuáles son los tipos de sitios web? Bueno, están páginas web, blog, landing page e e-commerce. Las páginas web son páginas, son sitios de Internet que se actualizan muy poco, tienen información estática porque eh, tienen secciones informativas que hablan sobre quiénes somos, qué ofrecemos, con quiénes hemos trabajado, cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros puntos de contacto y dónde podemos conectar en el mundo digital. Los blogs son espacios más informativos donde se genera como marca, como persona, como empresa, organización, causa, proyecto, contenido de valor para conectar con el mundo y decirle al mundo y compartir con el mundo cuál es nuestra visión, cuál es nuestra experiencia que tenemos para ofrecerle y de alguna manera cómo lo ofrecemos, qué hacemos y cuáles son los beneficios. Un blog puede interactuar si sí, complementarse naturalmente con una página web e incluso Hoy los blogs vienen completamente integrados. Sin embargo, vemos que hay excepciones donde se construye un blog en Medium, que es una plataforma para crear eh, contenidos como un blog, y se tiene una página web aparte. Lo recomendable es que si vas a tener la página web y si vas a pagar por esto, déjenme que veo acá gente que está en la sala de espera. Un momento, por favor. Aquí voy. Vamos bien, verdad? Me escuchan bien? Eh, Me siguen? Si se está aburriendo me dicen y hacemos otra cosa. Miren, eh, los landing pages, por su parte, son sitios en internet que tienen un foco comercial o promocional específico en el que buscamos la generación de leads a través de un lead, un lead madness. Y acá lo que buscamos con los landing pages es que, a diferencia de una página web, la gente no se disperse en las distintas secciones de mi página web, sino que entre a ese landing page y vea o haga lo que nosotros queremos que haga. Ya sea descargar algo, comprar, inscribirse, registrarse, regalar, donar. Un landing page tiene un foco en específico con una acción que queremos que hagan y, y puede tener varias secciones, pero varias secciones que están en una sola página web. Una landing page no tiene secciones internas. Yo puedo tener, por ejemplo, yo soy, eh, no sé, un emprendimiento de eh, venta de vasos re reutilizables o productos de reciclaje y yo puedo tener tres campañas andando y las tres campañas tienen un landing page. Y además tengo mi blog y además tengo mi página web que habla de quiénes somos, estos son mis productos. Estos son mis servicios, aquí estamos ubicados, estos son nuestros partners, nuestros recicladores. Y el e-commerce, bueno, es una página web donde se permite hacer una transacción, una compra. Un e-commerce es donde yo hago toda la compra de un producto o la adquisición de un servicio. Si eh, el e-commerce o esa página web eh, tiene el, el portfolio de servicios o de productos, pero no me permite hacer la transacción, adquirirlo de una vez, entonces eso no es un e-commerce, es una página web o es un portfolio online que si yo debo transferir o depositar y no me permite la transacción directa, entonces eso no es un e-commerce. E-commerce es transacción. Eduardo, se entregará la grabación ya que la última vez solo me llegaron las PPT. Eh, lo que va a llegar es la eh, PPT, la grabación, no estoy 100% seguro, Eduardo. Paulina, ¿pero la landing page va asociada a la página web o es algo independiente? No entendí muy bien. La, la, la landing page, Paulina, es independiente de la página web. Sin embargo, que lo que quiero decir con independiente es que el look and feel, el diseño es independiente de la página web. Puede ser una página interna de mi web, pero el look and feel no está conectado con mi web. ¿Sí? No tiene el, el header, con el, el header es la parte superior, con el menú ni tiene el footer donde tiene distintas informaciones de mi, set, mi, mi producto, de mi servicio, de mi empresa, sino que es una página interna o eh, independiente que eh, conecta y habla de esa promoción, producto, Campaña en específica. Bien, Paulina, no sé si ahí te contesté, Carla. Dijeron que sí para los que lleguen al final. Ok. Eduardo, landing page es una página larga, solo eso en pocas palabras. Una página larga, Eduardo, importante, pero una página larga donde eh, tengas que tener una acción que quieres que hagan tus audiencias, tus clientes. Se registren, se compran, donan, eh, descargan algo. Y, la, y la, el foco. De una landing page es que la gente haga esa acción que yo quiero que haga. Marisol, pero se puede poner un botón de acceso al sitio web, supongo, ¿no? ¿O no? Sí, Marisol, lo puedes hacer, pero ten presente algo. Tú no quieres, o aquí deberías, mejor dicho, evitar que las personas se dispersen y ese botón en tu sitio web puede hacer que la persona se vaya a, su sitio, a tu sitio web y al final se olvide de lo que tenía que hacer en ese sitio y tú no lograste tu objetivo porque tenías un botón que hacía que la gente se fuera a otro lugar. Por lo tanto, ocúpense de que una landing page esté orientada a que la gente compre, descargue, done, se registre. Y no queda, bueno, le voy a dar los enlaces a mi página, web para, eh, de mi página web, de mis redes sociales para que después vaya para allá. Porque puede pasar que la gente se va, abandona la página y no hizo lo que tú querías que hiciera. Más que página larga, generador de leads. Felipe, buena esa. Eh, Pascal, en el fondo, que hayan conversiones. Sí, 100%. E-commerce. El e-commerce también se puede realizar en otros espacios o en marketplace que no son de nosotros, pero que de alguna manera sirven también para yo vender mis productos y servicios y que también funcionan harto para eh, lograr esas conversiones y ventas y hacer que mi marca y mi presencia digital sea rentable. Hay mucha gente que tiene todo su negocio en Mercado Libre, en Japón. Bueno, ya no es acá en Chile, pero bueno, ustedes saben cuál es ese servicio. Eh, tengan en cuenta que, como les decía, acá no hay nada escrito. Por lo tanto, eh, ciertamente, yo les dije antes, eh, a antes, segundos atrás, que una marca, un, pro, un proyecto, un producto, un servicio... Una causa debería tener su propia página web y esta página web de alguna forma lo que va a garantizar es que yo tenga una presencia que sume por largo tiempo a mi marca, a mi proyecto y por ejemplo yo puedo estar en Mercado Libre y tener una página web porque además eso aporta de manera integral a esa presencia que quiero. Felipe dice, Mercado Libre generó una pasarela de pagos llamada Mercado Pago, en donde no se necesitan equipos físicos y tiene un porcentaje bajo de transacción, ya sea producto vendido o por, eh, por la página o por fuera. Bien. Miren, tengan en cuenta algo, y, y, y en cuanto a, a temas web, eh, esto es eh, indicadores, números de un estudio que se llama Where You Social, en un enlace que le vamos a pasar por correo, van a tener este estudio completo que igual lo consiguen en internet se habla que las personas, los, los usuarios de Internet, acceden a la, a la web a través de, mayoritariamente, por eh, dispositivos móviles y por eh, laptops o desktop. Lo otro es que tengan en cuenta que el navegador con más usuarios a nivel mundial es Chrome, seguido por Safari. Entonces, tengan, tengan presente que hoy no es una opción, ya es... Algo obvio que nuestro, nuestra página web, ya sea o nuestro sitio de internet, ya sea landing page, e-commerce, página web, blog, debería ser responsive, adaptable a los diversos dispositivos y los diversos navegadores. Pero tenga en cuenta que el consumo se genera de esa manera a nivel mundial. Entonces, tenga en cuenta, existen varios sitios, eh, varios tipos de sitios de internet, es. Fundamental, determinar en función a mi modelo de negocio, a los objetivos que yo tenga con mi presencia digital y lo que yo quiera hacer y lograr, qué tipo de sitio utilizar o cómo complementar esos distintos tipos de sitios con mi marca, mi empresa, mi proyecto. Luego de tener en cuenta que existe esa presencia digital que son sitios web, luego está el SEO. Les decía anteriormente, de nada sirve una página web si no está bien integrada, si no tiene una relación de amor con Google. Porque al final, muchos de los servicios y productos en Internet se buscan en Google. Les pregunto, quiero ir a un restaurante, quiero saber algo sobre quiénes son los potenciales inversionistas, quiero saber sobre esa empresa que me contactó recientemente para venderme un servicio que necesito, ¿qué hacemos nosotros? además de buscarlo en redes sociales. Buscarlo en Google. Lo googleamos, lo estalqueamos, lo psicopateamos. Por lo tanto, yo no digo, y esto también quiero aclarárselos y quiero verlos, acá yo no digo que en cuanto al SEO es necesario... Yo no, yo no digo que en cuanto al SEO es necesario ser especialista en SEO y desarrollar una arquitectura eh, potente de SEO en mi página web para lograr capitalizar y monetizar mi presencia en internet, porque también es cierto que si nosotros estamos empezando nuestro negocio y ya hay competidores en mi sector, mi rubro, mi mercado, seguramente ya esos competidores están más que posicionados. Eh, no sé, tengo una empresa de turismo, tengo una empresa inmobiliaria, tengo una, tengo una empresa de salud que está recién iniciando, ya estos mercados son altamente competitivos y están canibalizados. Por lo tanto, quizás eh, hacer una estrategia SEO para ocuparme en los primeros resultados de búsqueda va a ser muy caro, muy costoso y además va a ser muy dif difícil lograrlo. Lo que sí es cierto es que en la medida que yo tengo una relación amorosa con Google, en esa medida, mi presencia digital va a ser más robusta y va a sumar a mi marca, a mi proyecto y va a generar algún tipo de eh, rentabilidad de esa, esa presencia. lo importante es tener en cuenta el contexto, la realidad del mercado, de mi entorno, de mi sector para saber si entonces vale la pena invertir en seo o no. a ver, acá carla se recomienda partir con contenido orgánico o asistencia de, equi de equipos especializados. Cuando Carla, cuando Carla, tú me preguntas equipos especializados, me imagino que eh, me estás preguntando es que vale la pena iniciar de manera eh, uno propio como dueño de negocio emprendedor o eh, eh, contratar a una agencia de marketing. Yo creo que todo va a depender. Ustedes han escuchado la canción de Jarabe Pablo que dice depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Bueno, acaba de depender de la realidad de mi sector, de la realidad de mi proyecto, y de la realidad de eh, mi marca. Si yo veo que el sector es súper competido, eh, es necesario de alguna forma ver cómo me puedo ayudar con especialistas en marketing. Si eh, mi sector es poco competido, pero al final, y, y al final tengo un producto que es innovador y una propuesta totalmente diferenciadora en eh, el mundo, Ahí también podrías necesitar apoyo de especialistas de marketing para dar a entender y mostrarle al mundo lo que necesitas. Yo creo y mi recomendación siempre es que podría ser una gestión compartida, siempre y cuando tengas la eh, capacidad para que así sea. Si no, la verdad, y yo siendo especialista de marketing y teniendo una consultora de marketing. Eh, yo he visto como emprendedores y dueños de negocios partiendo ellos mismos, haciendo todo, haciendo la contabilidad, operaciones, producción y además marketing, he visto que esa gente eh, ha hecho y ha obtenido buenos resultados haciendo marketing. ¿Consideras que tienes falencias y que hay oportunidades de mejoras en la forma en que tú haces comunicación de tu negocio? Entonces búscate un especialista. ¿Tienes los skills para hacerlo? Bueno, hazlo. Y si tienes el tiempo, hazlo. Pero yo creo que aquí y, y siempre también como traigo a, y, y, y traigo referencia a un gerente de Google a nivel de Latinoamérica que en una reunión acá en Google de Chile dijo una vez que es importante como emprendedores dejarle la comunicación, el marketing digital a los especialistas y nosotros enfocarnos en hacer productivo el negocio. Pero también es cierto que no a, veces, a veces no se tienen las lucas como para contar con el apoyo desde un primer momento de especialistas en nuestro negocio. Por lo tanto, acá la recomendación es, si hay que darle, démosle. Si necesitamos tener apoyo, veamos cómo. Lo importante es teniendo estos fundamentos que hoy les comparto, claros, porque nada sirve contratar a alguien si no tengo claro mi modelo de negocio, no tengo claro qué es lo que quiero comunicar con mi comunicación y no tengo claro tampoco cómo, de manera consistente, puedo lograr una presencia digital integral que aporte a mi negocio. A ver, iba a compartir pantalla, ¿verdad? Aquí dice Edgardo. Hola Gabriel, ¿cuánto tiempo está tardando Google en indexar los sitios? Tengo ya sitios hace mes y medio y ni la mitad de la página está indexada. Cuando Edgardo dice de cuánto tiempo se tarda Google en indexar, indexar es, la, es esa relación que se establece entre mi página web y Google. Cuando hay esa integración y se logra esto, esa es una indexación. Google ya supo que mi página web existía, la leyó, supo que tenía cinco páginas internas y el algoritmo de Google lo acogió. Entonces cuando ponen mi proyecto en ponen Google, mi proyecto, sale mi proyecto de primero. Eh, Edgardo, ese tiempo cada vez es mayor. Antes yo decía, nosotros en, en Conversa C hacemos páginas web y nosotros le decíamos al cliente, bueno, mira, el, la, la arquitectura SEO ya la tienes, ahora hay que esperar que se produzca esa acción de indexación y esa acción nosotros decíamos que era tres meses. Sin embargo, Edgardo, a veces está durando hasta eh, cuatro meses en lograrse esa indexación. ¿Qué es lo recomendable para esto? Si estás utilizando WordPress, por ejemplo, yo YoAseo es un plugin que eh, funciona en eh, la versión paga para... Con, eh, para potenciar y para agilizar esa, esa indexación. Lo otro, eh, recuerden, si tienen página web, importante, si tienen ya una página web, tienen que garantizar que esa página web esté integrada con Google Search Console. ¿Quiénes tienen página web acá? Ok, Adolfo tiene. Eh, por, Adolfo levantó la mano, me imagino que Edgardo también tiene varios. Y eh, ustedes, Marcos tiene página web más de un año, ok, ustedes lo que deben revisar si sí, ya su web está eh, reportada o integrada a Google Search Console y que el mapa del sitio web además esté también en Google Search Console. Google Search Console es un servicio gratuito de Google donde ustedes le dicen a Google, Google, aquí tengo mi página web, esta página web tiene cinco páginas internas y habla sobre esto, listo. Y Google lo que hace ahí, decirá, ah, bueno, ya sé que tu página web existe, en algún momento la revisaré y se la em empezaré a mostrar al mundo. Tenga en cuenta algo, que el posicionamiento SEO no solamente depende de esa relación, de esa indexación, sino también hay otras dos variables que se toman en cuenta en el SEO para eh, que Google muestre tu página web. Y tiene que ver con, entonces, con la arquitectura del contenido, con la arquitectura del contenido, con la autoridad que tú tengas como marca, como marca personal, empresa, proyecto, causa. Y lo otro tiene que ver con el algoritmo de Google, que se está hablando de que son más de 2.000 variables que usa Google para eh, ranquear y mostrar tu página web. Lo importante es que hagas las tareas puntuales. Le voy a dejar, eso no está en el material pero ya que veo que hay eh, eh, más o menos interés en el tema SEO, les voy a dejar una, una guía en, en el material que vamos a compartir para que vean cuáles son los requerimientos mínimos que ve, debe tener su página web para poder estar bien optimizada para el SEO. ¿bien? Pascal dice, el, el Quality Score también afecta, ¿no? Eh, sin duda, el... Eh, el, como el puntaje de calidad afecta y afecta no solo en el tema de contenidos que el contenido es de valor cuando es consumido, cuando tiene genera un alto tráfico y un alto consumo. Entonces, Google no decide, "Ah, no, este contenido es bueno porque Edgardo me cayó bien y este contenido es bueno porque además Edgardo, Edgardo escribe bonito." No. El contenido es bien valorado y es de valor cuando interés de la gente y las plataformas lo ponderan en la medida que se genera un tráfico. Por lo tanto, eso es, es, ese tipo de, de, de ponderación las hacen los mismos usuarios, pero también Google dice, ya va, este contenido es accesible, este, este contenido está organizado y le hace entender a la gente de qué va lo que se está escrito acá. Esta gente sabe vivir bien, ¿sí? Ah, entonces ahí lo muestro más. ¿Cuál es la diferencia entre una página web y un sitio web? Un sitio, web, eh, un sitio web son los eh, cuatro tipos de sitios de los que leí anteriormente. Eh, un sitio web es una página web, es un landing page, es un blog o es un e-commerce. Bien, el, el sitio web son todos esos tipos de eh, sitios de internet. Una página es un, un tipo de esos sitios de internet. Marisol, buenísimo, justo, necesito información de SEO. Magdalena, nos va a servir mucho este contenido de SEO, ¿sí? Ok, estoy buscando a ver si hay más preguntas. Ilse, eh, cuéntame si fui claro ahí con la respuesta. A eso se refiere en general, ¿no? O Pascal pregunta, ¿es quality score también afecta? O sea, a eso se refiere en general. Eh, es que hay muchas variables del SEO que hay que tomar en cuenta. Y la reacción es una, la calidad del contenido y la ponderación de ese contenido a través del tráfico de la gente es otra. Y eh, les voy a dejar el, cómo funciona el, el, el algoritmo de Google y todas las variables que comprenden ese algoritmo. Ok. Qué bueno que veo que hay varias personas que están empapadas sobre el tema de posicionamiento SEO y marketing digital en general. Eso me encanta porque generan más conversación y me ayudan a complementar en algunos momentos. A ver, a ver. Okay. Voy a compartir pantalla otra vez. Y básicamente, la acción en SEO al, al final es que Google nos ame porque el, el, el mayor número de búsquedas suceden en Google a nivel mundial. Ahora, ¿de qué, eh, ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta para lograr un buen posicionamiento SEO? La adaptabilidad, la accesibilidad, los contenidos de valor, la optimización, la influencia y, y la comunidad que se tiene. Esto es muy importante. Muchos de los errores, hay un error que es frecuente en los emprendedores dueños de negocios, es creer que porque se tiene el sitio web ya se está eh, teniendo eh, una acción SEO. No. Ciertamente generamos esa indexación de mi sitio, pero para que haya autoridad tengo que generar continuamente contenidos de valor y esos contenidos de valor los voy a compartir con el mundo a través de un blog. Bien, Ve, vemos también de manera recurrente cómo hay gente que tiene e-commerce, productos muy buenos, y al final no se han ocupado, e incluso eh, pagaron para que alguien les desarrollara el sitio web y ese sitio web no tiene nada de eh, arquitectura SEO. Es importante tener en cuenta que si vamos a tener una página web, el SEO es clave. Vimos SEO, vimos eh, sitios web, que recuerden, sitios web hay cuatro, páginas web. Eh, blogs, landing page, e-commerce. E y ahora, después del SEO, vamos a ver las redes sociales, que esas son eh, presencias que nos permiten exponerle al mundo eh, lo que hacemos, educar con conocimiento propio y conectar con gente para informar y solucionar o entretener. Nosotros, como marcas comerciales, empresariales personales, tenemos cuatro oportunidades para generar contenido de valor, como marcas empresariales, comerciales. Y personales tenemos cuatro oportunidades de generar contenido de valor. Y esas oportunidades son educar, informar, solucionar, entretener. De todas maneras, de, de, todas maneras, de esto vamos a hablar en la segunda sesión. No vamos a andar mucho en esto. De, en cuanto a los contenidos de valor. Funciones de las redes sociales, bueno, compartir contenido de valor, compartir contenido comercial, generar tráfico a mi web, conversar con la comunidad, atención al cliente y generar concursos. Recuerden... Le, las redes sociales son al final un territorio prestado en los que estamos arrendados y que deberíamos enfocarnos en fortalecer una comunidad. ¿Para qué? Para generar autoridad y esa autoridad sea de alguna manera eh, endosada a mi sitio web y a mi posicionamiento en internet y también para generar una interacción y un tráfico continuo con mi sitio web. Los usuarios en medios sociales. Eh, tienen estas acciones para distintas necesidades. Mantenerme en contacto con mis amigos, Facebook. Buscar información eh, general, YouTube y Twitter. Informarme de temas actuales. Informarme de temas actuales, eh, Twitter. Divertirme, Facebook e Instagram. Aprender, YouTube e Instagram. Conocer personas, Facebook conocer y contactar empresas y profesionales LinkedIn. Y recientemente se unieron a, este, a esta gama de redes sociales, TikTok, para divertirme. Y por eso digo que no hay nada escrito, porque hay gente que está generando contenido para enseñar y que los usuarios aprendan a través de TikTok. Y bueno, conocer personas, Tinder. A veces, y hay una creencia de, mira, Facebook, pasó a ser la red social de las doñas. Acá lo que manda ahora es TikTok e Instagram. Pero bien, vemos y esto es a julio del 2020 que Facebook, gracias a su plataforma comercial, Facebook, gracias a su plataforma comercial, sigue siendo la red social de mayor uso. Y además tengan en cuenta algo. Además que es la plataforma comercial más robusta que nos permite llegar y targetizar y medir muy bien mis acciones comerciales si se ponen si se dan cuenta los las cuatro primeros las cuatro primeras eh, servicios o redes sociales o plataformas más utilizadas son tres de ellas son de Facebook que son WhatsApp y son Facebook Messenger y lo, lo ampliamos un poco más hasta el sexto lugar está Instagram por lo tanto, debemos tener en cuenta y no subestimar lo potente y lo satisfactorio y lo rentable que es para nuestro negocio estar en Facebook. Cuando les digo nuevamente que no hay nada escrito en Internet, es que, por ejemplo, a veces cuando pensamos en Facebook pensamos, ah, bueno, sí, debo tener un fanpage. Pero hay marcas personales que conectan a través de eh, perfiles personales. O hay emprendimientos que son súper locales. Yo conozco una persona que está en Talca y esa persona ciertamente tiene un fanpage, lo tiene, pero a, e, a esa persona le funciona muy bien su presencia en grupos de Facebook. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que comercializa, se comercializa de manera sencilla, fácil y práctica a través de los grupos de Facebook. Y los grupos de Facebook son para ella su presencia eh, digital principal. Facebook también tiene un marketplace en los que, de alguna forma, algunos emprendedores se están aprovechando para también comercializar sus productos ahí. Si se dan cuenta, TikTok en poco tiempo se ha eh, colado entre las primeras ocho redes sociales. Y estamos hablando, en menos de dos años ha logrado eh, posicionarse en ese lugar. Y lo importante de TikTok, si no lo conocemos, es que eh, exploremos la plataforma. A diferencia de las demás redes sociales, no hay que loguearse para ver contenido. Yo puedo explorarlo sin tener una cuenta en esta red social y me permite de alguna forma y viendo qué hace la gente, cuáles son los gustos de las personas, qué tipo de contenido se están compartiendo, qué están haciendo otras marcas, y ver si yo puedo estar. Si no, es importante que tomemos la decisión de no estar, pero conscientes de por qué no o por qué sí estar. Paulina, pero la red social para publicidad no va a depender de, de la edad a la que quiero llegar con mi negocio. Eso lo vamos a ver una slides más adelante, Paulina. Eh, sí tengamos en cuenta que mi presencia en la red social, en cualquier red social, va a depender de si mis audiencias están o no están ahí. Ya vamos a ver las estadísticas, las estadísticas por grupos de género y edades en las redes sociales. Esa es una de las variables que tienes que tomar en cuenta para tomar una decisión de estar o no estar en la red social. Ahora, una plataforma como Facebook, a nivel comercial, que es Facebook Ads, eh, al final, estando ahí... Eh, tú vas a poder entregarle publicidad a la gente que está en Instagram, a la gente que está en diversas plataformas que son aliadas a Facebook, que no necesariamente están en Facebook, a la gente que está en Facebook e eh, incluso a los usuarios de Facebook Messenger. Bien. Paulina, eh, con, me cuenta si eh, te respondí eso. A veces para los emprendedores funciona muy bien el marketplace de Facebook. Irse. Por eso, no hay nada escrito, no hay una Biblia que diga tú tienes que estar aquí o no debes estar acá. Lo importante, y de eso sí hay mucha información, es que sepamos cuál es la dinámica en cada red social o en cada espacio de una red social, dónde están mis audiencias, qué contenido puedo compartir, qué busca la gente, cuál es la acción y la retroalimentación que tiene la gente ahí y en función de eso tomar decisiones. ¿bien? En cuanto a, los, a las edades, Paulina, toma en cuenta que Facebook... El mayor número de usuarios está entre 18 y 44 años. El 73% de los usuarios está en este grupo etario, que es algo amplio. 31% mujeres, 42% hombres. En Instagram, el, el grupo etario se achica un poco y va desde 18 a 34, y toma en cuenta que el 31% es mujeres, 34 hombres. LinkedIn, el grupo etario se achica completamente más porque además es una red súper profesional y va de 25 a 34 años, que es más del 60% de los usuarios. 26% mujeres, 35 hombres. Twitter se amplía nuevamente un poco y va de 25 a más de 50 años, que es casi el 70% de los usuarios. 22% mujeres, 45% hombres. También hay que tomar en cuenta. Ya te leo, Marisol. También hay que tomar en cuenta que hay redes sociales que son de nicho o plataformas, servicios que son de nicho. Por ejemplo, en el rubro turismo, TripAdvisor, Yelp y Airbnb son plataformas que nos permiten conectar, interactuar y además tener un marketing de recomendación potente para mi marca, para mi negocio, si es orientado al rubro turismo. Por lo tanto, insisto, no hay un. No hay un plan que esté escrito en piedra. El plan que nosotros hagamos tiene que ir de acuerdo a dónde están mis audiencias y a cuál es mi capacidad de gestionar esa presencia de manera continua. 26% mujeres y 35 hombres. ¿Y los demás qué son? Bueno, buena pregunta, Carla. Eh, Ellas. La verdad la es verdad que eh, ahí... No, ya, ya entiendo qué pasa. Vamos a ver. Ajá, exacto. Es, eso es lo que pasa. Este, estos porcentajes son de este grupo etario. Bien. Lo importante es tomar en cuenta que este porcentaje es dentro de este grupo etario. Me pusiste a pensar y a dudar por un momento. Pero bueno, Carla, eso quiere decir que estamos conectados y que estamos bien. Estamos metidos en el juego con respecto a la presentación y a lo que estamos hablando. Bien me encanta eso a ver jajaja jajaja ok ¿existe alguna plataforma para lo que eh, es gastronomía? Eh, TripAdvisor eh, es una plataforma de gastronomía sin duda aunque tiene un enfoque turístico el, el rubro eh, gastronómico de alguna manera eh, puede estar visible y está recomendado en eh, esta plataforma ¿el porcentaje que falta fuera del otro porcentaje alguna plataforma para estética y cosmética? ¿alguien sabe? Ilse no tengo el nombre ahora, pero sé que acá en Chile hay una plataforma que está orientada a este rubro, a estética y cosmética y a salones de belleza. Lo que pasa es que no sé exactamente, eh, y no es una plataforma, no es, no es una red social, sino es como un directorio de empresas de este rubro que de alguna manera ha monopolizado y se ha potenciado en eh, este sector y que las marcas están sacándole bastante provecho. Voy a preguntar y eh, luego, cuando, te envío un correo, eh, cuando les envíe un correo electrónico, si quieres, estamos en contacto por ahí. Me preguntas y, y me recuerdas y yo te, te respondo. Voy a averiguar. Pero sí, en Chile hay un servicio, una plataforma que está orientada a este rubro. A ver, Marisol, voy a dejar de compartir un momento. Miren, cuénteme algo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Marisol, ¿qué opinas sobre las empresas que usan redes sociales, pero con una imagen muy estructurada, corporativa? ¿Crees que eso dé resultado o es mejor adaptarse al tipo de contenidos de la red social? Digo porque quizás puedo, puede incidir en la seriedad o confiabilidad de la empresa o no sería así. Mira, yo creo que importante aquí, Marisol, eh, Marisol... La que escribiste es la que está ahí, ¿verdad? La que veo. Ah, cómo estás. Bien, mira, mira Marisol. Acá eh, yo creo que cada marca, proyecto, empresa tiene su personalidad. Si la empresa tiene y su personalidad es formal eh, eh, y va acorde con sus demás de, de presencias digitales, la coherencia y consistencia, recuerden que es la que conecta. No, si soy rebelde soy rebelde. Eh, eso es una canción. Eh, si soy serio, si soy explorador, si soy sabio, lo importante es que hay varios arquetipos que puede adoptar mi marca con una presencia digital. Lo importante es que ese arquetipo vaya en sintonía con la cultura corporativa y con las demás presencias digitales. Eso ahí es lo importante: coexistencia y coherencia. Por lo tanto, lo formal puede conectar con el rubro, porque además. Previamente conozco y he empatizado con mis audiencias y mis clientes. Por lo tanto, bien eh, que sea formal. Entonces, todo va a depender del de proyecto, empresa, arquetipo, cultura organizacional y la estrategia que se trace a nivel de comunicación digital. Recuerden, si no han escuchado esa canción de Jaray de Palo que se llama Depende, búsquenla después en Spotify. Es súper pegajosa y además aplícanla para el marketing digital. ¿Bien? Aquí a ver. Diana, bien, ese rango de edad. Ok. Eh, sí, muy interesante, pero tengo que desconectar. Carla, si te desconectaste y ya se fue, no tienes la presentación, lo lamento mucho, pero bueno, así son las cosas. A ver, ¿será eh, App, WhatsApp, App, servicio de belleza yes a domicilio? No, no es Carla, no es What App. Pero eh, eh, explórenlo, quién es. Eh, eh, exactamente, creo que es este, dice, Es B. Pretty, Pascal, Pascal ¿verdad? Pascal eh, creo que acá hace referencia a esa plataforma y creo que es bepretty ese perdón en inglés lamentándolo mucho es deficiente miren eh, seguimos acá a ver a ver a ver a ver voy a compartir pantalla nuevamente yo creo que es ese eh, Ilse el que habló Pascal busca la internet y explora. bien entonces hemos visto páginas sitios en internet sitios eh, eh, web, eh, SEO, redes sociales. Ahora vamos con las plataformas publicitarias, que son principalmente, no son las únicas, pero principalmente son Facebook Ads y Google Ads. ¿Por qué voy a hablar de ellas? Porque bueno, lamentándolo mucho, gústele a quien le guste y a quien no, bueno, lamentándolo mucho, no puedo hacer nada. Al final se ha desarrollado un duopolio en internet donde más del 60% de la publicidad a nivel mundial se las llevan estas dos plataformas, Google Ads y Facebook Ads, y además déjeme decirle que bien merecido tienen que sean las principales plataformas porque son empresas que dedican tiempo, esfuerzo, dinero eh, y continuamente están optimizando y evolucionando sus plataformas comerciales, incluso Facebook ya permite hasta eh, tener un centro de clientes potenciales donde uno puede tener una especie de CRM, donde además puedes enviar mensajes por correo electrónico y todo a través de Facebook. Entonces, también hay una tendencia en las plataformas de marketing digital, sean estas comerciales u otras, si conocen Mailchimp, que es una plataforma de envío masivo de correo electrónico, las plataformas se están diversificando y quieren convertirse en una plataforma que permita esa omnicanalidad de la que les hablé antes. Por ejemplo, Hubspot es otra plataforma que de CRM, pero al final permite correo electrónico, permite programación de eh, contenidos de redes sociales. Y la tendencia va a que eh, estas empresas están buscando diversificar y ampliar, ampliar su rango de acción en el mundo digital en estos servicios de comerciales de publicidad de facebook y google podemos hacer campañas de branding consideración o sea que por un lado que la gente conozca mi marca branding que la gente me considere que me conozca en profundidad que sepa cuáles son mis servicios y que me tenga presente en un segmento donde hay otros actores que se convierta, que compre, que descargue, que se registre y que compre incluso directamente en este tipo de publicidades. Google Ads, por un lado, está orientada, importante, Google Ads, y seguro Pascal, eh, creo que eh, hay otros que no recuerdo ahorita el nombre, pero también están familiarizados con el eh, marketing digital, eh, pueden complementarme este aspecto. Al final, Google Ads lo que viene es a responder una pregunta o a, a resolver un problema o una eh, necesidad no satisfecha que la gente busca conocer, resolver o satisfacer en Google. Por ejemplo, la publicidad en Google, la mayor parte de la publicidad en Google está orientada a yo tengo un problema, te necesito un fontanero en Santiago, yo pongo fontanero en Santiago y sale un anuncio donde yo... Eh, gaffiter o yo, Fontanero, le digo: Hey, Ilse, yo te reparo tu cañería o eh, la tubería que se te dañó en 10 minutos y con el precio más económico. Y esto lo hago a través de eh, publicidad en Google. La diferencia entre SEO y publicidad que es Search Engine Marketing, el sen en Google es que el SEO yo no pago por eso, sino que genero contenido de valor continuamente y que ese contenido es consumido y es ponderado por eh, un gran número de usuarios y hace que yo aparezca de primero. Eso no se paga, eso es SEO y el SEM, el Search Engine Marketing o la publicidad en Google es la que se sitúa de primero con el simple hecho de pagar. Yo, con pagar una campaña bien configurada, me ubico en los primeros resultados de búsqueda. Bien, y entonces ese, eh, esa ubicación privilegiada yo la tengo porque pago y porque además conozco cuáles son los problemas, las búsquedas o las necesidades que eh, busca satisfacer mi cliente en Google. También hay otra red que es la red de display, donde yo, Google muestro mi anuncio, que no necesariamente tiene que ser de resolver algo, sino es branding, es conóceme a mí, Gabriel, consultor de marketing, Gabriel, relator de marketing digital, eh, y te lleva a mi página web, y eso lo hace en numerosos sitios en internet. ¿Bien? Eso es SEM, Ilse, Search Engineering Marketing, publicidad en Google Ads. Ahora, Facebook, a diferencia de Google, Facebook, le muestra tu proyecto, tus productos, tu servicio a toda aquella persona que puede ser un potencial cliente. Ese, esa persona quizás nunca te buscó o no tiene un problema específicamente en este momento, pero tú le dices a través de Facebook, mira, yo tengo este vaso que a ti... Te interesa porque además tú eres una persona que eh, le gusta la causa medioambiental y trabajas en una empresa que es sustentable. Y seguramente porque además tienes un comportamiento y una forma de pensar que en Internet todo se sabe, eh, hace que Facebook te muestre este mensaje. Google se muestra la publicidad como una solución, en Facebook es: Ámame, aquí estoy, veme. ¿Bien? Esa es la diferencia entre Facebook y Google. Importante, puedes hacer campañas en ambos, en ambas plataformas al mismo tiempo, siempre y cuando la gente realmente busque en Google productos, servicios, soluciones, respuestas, y esa respuesta la represente tu producto, tu servicio, y eso el mismo Google te dice si vale la pena o no invertir en Google, y Facebook, de todas maneras, deberías hacer publicidad. En Facebook, la publicidad es mucho más económica porque en Facebook... Se lo muestra a cualquier cantidad de personas y no necesariamente esa persona necesita de ti. Mientras que Google es más costosa porque Google te dice, ¿sabes qué? Yo si le muestro tu publicidad a alguien es porque ese alguien necesita de tu producto o tu servicio. Por lo tanto, te doy un leads, te doy un potencial cliente súper cualificado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Sí se entendió la diferencia entre la publicidad de Facebook y de Google? Cuéntenme, díganme algo. Háganme sentir acompañado. A ver, Marisol, ¿realmente es fiable cómo filtra Facebook e Instagram? Porque me ha pasado subir publicidad y poner un rango de edades adultos y me llegan a poner like a la publicación. Me ha pasado varias veces. Yo tengo la respuesta, Marisol, pero de todas maneras te lo, te lo voy a preguntar. A ver, ¿esta publicidad tú la haces directamente en Facebook e Instagram o la haces a través del de perfil comercial de Facebook? Necesito que me respondas para yo responderte. Ya veo que hay varias preguntas, ahorita sigo respondiendo esas preguntas. Vamos a ver qué dice Marisol directamente en Facebook. Ok, mira, pasa Marisol que cuando hacemos publicidad directamente en un perfil de Facebook o Instagram, cuando publicamos algo y le decimos por promocionar esta publicación, esa, esa modalidad de eh, promoción no es tan refinada. Y no es tan avanzada como es hacerlo directamente en el perfil comercial o en la cuenta publicitaria de una marca en Facebook Ads. Que Facebook Ads sí te permite eh, ser más asertivo a la hora de la configuración de tus públicos y además de llegarle específicamente a las personas que deberías llegarle. Nosotros en Conversa, que les dije, no, no es que estoy haciendo... Eh, product placement continuamente, sino hablándoles desde mi experiencia y, y ahí es donde trabajo. Eh, en Conversa eh, hemos hecho pruebas, incluso tanto con clientes como eh, con proyectos y marcas propias, donde nos llega mucho fake, donde nos llega mucho usuario, perfil basura. Y esto se debe a que la, plata, la, la publicidad, promocionarla desde la misma aplicación, no, no es tan eficiente o, o eficaz. Eso es la razón. Entonces, si quieren hacer... Publicidad realmente refinada eh, y efectiva en Facebook, tienen que crear su cuenta publicitaria y su administrador comercial para lograr tener resultados efectivos y buenos. Ay, estoy como ronco, ya. Voy a respirar. Edgardo, la tasa de conversión es mucho más alta, pero en contra es bastante. Claro, la tasa de conversión en Google puede ser más que más alta, más efectiva. El, el, el lead o la persona que te llega de Google, seguramente, como es cualificado y porque además eh, está buscando algo que tú ofreces, va a estar más susceptible a comprar. Por lo tanto, eh, eh, la conversión es más alta, pero eh, sí es más cara, porque te están llevando a la persona, te están llevando a la persona, no sé, de la entrada de costanera al quinto piso a tu tienda porque esa persona necesita de tu producto o servicio. Sí, súper bien explicado. Es verdad, tú descargas eh, tú descargar apps y aceptas que escuchen tus archivos. Tú le dices a alguien que quieren comprar algo y luego envían publicidad. Mira, eh, es que todo está conectado en, en, en internet eh, y, y nos sale en la vida completa. Incluso aquí nos están escuchando en este momento. Aquí saben que todos estamos conectados y que estamos hablando mal o bien de, de Facebook. Y si hablamos de alguna marca puntual, terminamos el webinar y resulta que se van a Instagram y Facebook y después van a empezar a ver publicidad sobre eso que hablaron en específico. En Facebook no pago. Eh, Alexis, nada hoy en día nada es gratis en marketing digital, nada en internet es gratis. Por lo tanto, la publicidad tienes que pagarla. Eh, ciertamente, publicar o generar contenido, si lo haces tú, no tiene un costo monetario, pero tiene un costo en cuanto a tiempo, y el tiempo de un emprendedor y dueño de negocio vale. Por lo tanto, todo cuesta, todo tiene un precio. Y eh, en Facebook hay que pagar por eh, este tipo de campañas. Marcos, ¿entendió? Directamente en Facebook, Marisol. Eh, eh, ok, ya esto lo habíamos hablado. No entendí mucho la diferencia entre Google Ads y Facebook. Ok, cuando uno va a Google, Magdalena, Tú vas a Google porque tienes una pregunta, tienes alguna duda, tienes una necesidad. Y tú vas a Google y le dices, oye, quiero saber el mejor restaurante de Santiago. Quiero saber dónde comprar sopa y pilla, el eh, like en Santiago. O quiero saber quién me eh, arregle el pelo eh, a domicilio en Santiago o en Viña del Mar. Y ahí yo le estoy diciendo a Google, epa, tengo este problema, dime qué me ayuda. Y aquí yo pago por aparecer de primero en los resultados de búsqueda y decirle, mira, yo te ayudo con tu corte de cabello, te vendo la sopa y pilla live. Entonces, eh, en Google es, yo te doy una solución o le doy respuesta a tu pregunta mediante publicidad. En Facebook, independientemente si tengas un problema o no, yo digo, Fabián, mira, Fabián eh, le gusta este tipo de música y además le gusta esta bebida. Yo no sé si Fabián quiere escuchar música hoy, mañana o si quiere ver algo el fin de, este fin de semana. Sin embargo, por este comportamiento o las necesidades que ha mostrado en algún momento, a Fabián se le muestra esa publicidad. Ahí está la diferencia. Uno soluciono y genero o, o doy una respuesta y el otro es muestro una posible necesidad que tenga esta persona. Carla, además busca en Google, Ad, además busca en Google AdWords. No tienen, nos tienen vigilados, nos tienen vigilados, Carla, en todo momento. Somos parte del Gran Hermano. Eh, Paulina, es otra cuenta distinta a Facebook, eh, al perfil personal eh, importante. Paulina, para tú tener presencia con tu marca en Facebook, está, eh, debes crear un fanpage. Ese fanpage, a su vez, eh, va a estar asociado a una cuenta personal. Todo lo que tú hagas en Facebook va a estar asociado a una cuenta personal. Entonces, crea tu cuenta personal. Si ya la tienes, simplemente creas un fanpage con esa cuenta personal. Luego marcas, ya les voy a, a colocar acá la dirección para que creen su cuenta comercial. Un momento, por favor, tengan paciencia, estamos en vivo. Eh, no los estoy viendo. Un momento. Eh, acá, eh, ¿qué, ¿quién me preguntó? Eh, Paulina, en el, ahí en esa dirección que te acabo de dejar en el chat vas a poder crear tu cuenta publicitaria y tu perfil comercial para que puedas generar publicidad como gente seria como un emprendedor y negocio que lo amerita y que se lo merece publicidad de la mejor forma y bien configurada eh, porque hay una opción que te permite de dentro de tu perfil personal no no puedes hacer eh, eh, no puedes hacer publicidad en Facebook con un perfil personal siempre tienes que tener un perfil de empresa que es a través de un fanpage eso es importante tenerlo en cuenta estamos casi como en Corea del Norte supervisado totalmente y se puede empezar desde un dólar al día, más o menos, si no tienes mucho dinero, totalmente. Es económica, pero importante, señores, importante, lo dije al principio: si no tenemos establecido cuáles son nuestras audiencias, nuestro modelo de negocio, nuestro producto y servicio, con cl claro y eh, súper determinado, vamos a votar los reales, así sea un dólar diario. Entonces, para poder tener efectividad y asertividad de nuestras campañas publicitarias, importante tener muy bien identificado y targetizado. Mi, el perfil de mis clientes. Ok, Marisol, y la aplicación celular administrador de página es como lo mismo de Facebook Ads al publicitar o oh, tampoco sirve. Ajá, administrador de página, Marisol, esa aplicación es para administrar tu fanpage. ¿Hay otra, hay, hay otra aplicación que creo que se llama administrador de anuncios, que esa es tu aplicación de Facebook Ads en, eh, en móvil. Tengan en cuenta eso. Vamos bien. Vamos bien, ya va, va, vamos avanzando. Gracias. Esto, esta dinámica me ha encantado. También sé que tengo que ahorrar los compromisos y, te, y tenemos que terminar la hora que es, pero bueno, hay de todo para hablar y para seguir avanzando en la presentación. Mira, bueno, ya hemos hablado de páginas web, de SEO, de redes sociales y de publicidad. Bien, ahora vamos a hablar de email marketing. A veces, y esto quiero verlo a los ojos también, a veces hay una falsa creencia que el email marketing, ah, bueno, no, mira, yo no voy a hacer email marketing porque resulta que eso es spam. Yo los correos que me llegan realmente poco los leo. Eso es mentira. Y es más, ahorita le pregunto a todos ustedes, y quiero que me respondan por el chat, eh, en esta última semana, ¿cuántos de ustedes no han, cuántos de ustedes han abierto un correo de una marca de, o de una empresa? ¿Cuántos de ustedes, con solo digan yo, tenemos? Tal cual. Señores, por lo tanto, el email marketing no es spam. Déjenme decirles algo. Muchas personas están haciendo lucas solo por correo electrónico. Lo importante es tener una buena estrategia integral de marketing digital. Pero el correo electrónico es un medio que nos permite tener una comunicación directa, continua, personal con nuestras audiencias. Y eh, además tengamos en cuenta que un correo electrónico es... Una, una conversación casi que cara a cara. ¿Sí? Por lo tanto, un, un, un email, eh, una acción de email marketing continua funciona, genera conversiones, genera lucas, si lo hacemos bien. Lo otro, lo que no deberían hacer nunca, por favor, es hacer email marketing con una base de datos que no es de ustedes, una base de datos comprada, una base de datos de mi anterior trabajo. ¿Por qué? Porque al final están perdiendo tiempo, dinero y energía. Ocúpense de, y disculpen si grito a veces, me salto de, de la energía. Eh, ocúpense porque esa base de datos sea construida por ustedes a pulso, a sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque eh, las personas que eh, le han dejado su correo electrónico es porque están interesadas en conversar con ustedes, en verlos cara a cara, en comprarle y en recomendarles cuantas veces sea necesario. Ustedes usan una base de datos que no es suya, que es comprada, que es regalada, que es robada. Al final, y discúlpenme, bueno por ser antipático, por decirlo así, eh, eh, fue antipático, disculpen. Eh, tome en cuenta que esas personas más bien lo van a calificar como spam, no van a estar ni ahí con su marca y lo que van a hacer es penalizar su marca eh, por este medio. Porque mientras menos gente abra su correo electrónico, mientras más gente los califique como spam, mientras más personas eh, los reporten, al final su dominio va a estar penalizado y van a llegar a spam la mayoría de las veces. Tengan eso presente siempre, por favor. Edgardo, definir los intereses es parte, creo, que es la más difícil. Me imagino que estás hablando, Edgardo, de Ads. ¿Cómo identificar el perfil de los clientes correctamente? Por ejemplo, en Face, dejando de lado los datos demográficos básicos. Pero, ¿cómo se maneja el tema de los intereses? Es cierto que es mejor hacer varias campañas para cada interés o es mejor hacer campañas para varios intereses. Esta pregunta que hace Gardo es porque cuando yo hago campañas en Facebook, yo tengo la posibilidad de decirle a Facebook, yo quiero llegarle a las personas que viven en Santiago, incluso yo puedo decirle a las personas que están a 5 kilómetros de distancia de mi negocio, que está en la calle Carmen de Santiago Centro que sean hombres y mujeres, o que sean mujeres, que estén entre edades comprendidas entre tanto y tanto, y además tengan estos intereses. Yo tengo la posibilidad de decirle a Facebook, mira, yo quiero estas personas que tienen intereses en uñas acrílicas, en peluquería, en bienestar, en vida sana. Y eh, para mí, Edgardo, y yo no soy especialista en ads, pero en nuestro equipo eh, siempre se hacen las campañas con una... Eh, visión en cuanto a los intereses, porque mientras más especificidad haya en ese perfil de la persona a la que yo le quiero llegar, mejor. Sin embargo, como nada está escrito en marketing, puede ser que mientras más específico sea tu público, al final no se generen resultados y ahí vas abriéndolo poco a poco. Entonces, mi recomendación cuando haces campañas en Facebook es que vayas haciendo un público súper específico y dependiendo... Eh, cómo vayan avanzando las métricas, lo, las estadísticas y los resultados de esa campaña, en esa medida vas ampliando o vas achicando ese público para hacerlo más específico o hacerlo más amplio. Eso, eh, hay que tener en cuenta algo y es en las campañas, sea la plataforma que sea Google o, eh, o Facebook, recuerden que en Facebook yo hago campañas no solo para Facebook, sino para Instagram, para Facebook Messenger e incluso otras plataformas aliadas de Facebook. Ahí lo importante no es una buena configuración, ahí lo clave es la optimización frecuente de mi campaña publicitaria. Por lo que yo recomiendo, y esta, no sé si esta pregunta me la hacía Marisol eh, minutos atrás, pero alguien me la hacía que era, ajá, bueno, ¿qué hago? ¿Inicio yo solo con mis manos y mi conocimiento o me ayudo de alguien? Si ustedes me preguntan qué debería yo delegar eh, al iniciar mi negocio y. Mi respuesta en este caso, con la mano del corazón, sería, si tú necesitas hacer publicidad en Google, en Facebook, delega esta función, delega esta tarea, porque estas son plataformas altamente complejas. Son plataformas altamente complejas que eh, solo un especialista va a poder optimizarte el presupuesto. Acá no se trata de pagarle a Google o a Facebook 100 mil lleva 100 mil lucas, 100 lucas eh, diarias, porque eh, no, no se trata de la cantidad de dinero, sino de la calidad de ese perfil, la relación que tengas y la optimización que hagas. por lo tanto, no se trata de invertir mucho dinero, sino de eh, lo inteligente que puedas ser a la hora de configurar y optimizar tu campaña. Edgardo, cualquier cosa, me avisas. Aquí había otra pregunta. Esta parte creo que es la más difícil. Ah, ok, Cre eh, creo que me volviste a preguntar. Eh, bien, sí, me di cuenta. Buena, Edgardo. Seguimos acá, vamos a seguir compartiendo pantalla. Entonces les decía del email marketing, wow, yo considero la verdad, yo soy fanático del email marketing. Es algo que me encanta porque además estas plataformas, hay múltiples plataformas. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál me recomiendas? Les recomiendo MailChimp. ¿Por qué les recomiendo MailChimp? Bueno, porque MailChimp fue la, 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 la plataforma principal, la plataforma que primero hizo eh, email marketing o la primera que conocí. Ellos llevan ya más de 10 años en, en operaciones y tienen una plataforma robusta y súper fácil de utilizar. Si me piden recomendación, MailChimp. ¿Existen otros servicios? No los conozco, sé que existen uno, eh, no tuve muy buena experiencia con él, pero a, a mí me enseñaron que cuando no tenía nada bueno que decir, no dijera nada y hablo bien de MailChimp, que es el que conozco. Acciones que podemos hacer a través de email, campañas puntuales, campañas automatizadas, integraciones con otros sitios y medios y newsletters. Eso lo podemos hacer por email marketing. Es importante tener en cuenta algo y es cuando, y nuevamente, los quiero mirar. Miren, y... Eh, al principio, cuando hablé de el web marketing digital era integral e integrador, eh, quiero hacerle do, eh, dos, eh, destacarle dos cosas. La primera es que eh, no esperen integrar su sitio web, sea del tipo que sea, eh, a estas plataformas comerciales cuando decidan hacer publicidad digital. Facebook tiene una herramienta que se llama el Pixel de Facebook. Busquen en Google el Pixel de Facebook. ¿De qué trata eso? Si ustedes tienen una página web, deberían tener integrado el Pixel de Facebook. Si tienen una página web, deberían tener integrado el Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque estas son plataformas y Google Analytics, estas son plataformas que le permiten tener desde el primer día integrada su página web con estos servicios comerciales y luego les va a eh, hacer posible que así, no sé, hagamos publicidad. Dos años después de crear mi página web, yo le voy a poder decir a Facebook: Mira, Facebook, yo le quiero enseñar este anuncio, le quiero mostrar al mundo este nuevo servicio y quiero empezar por las... todas las personas que visitaron mi sitio web durante los últimos dos años. Nosotros no vamos a tener la identidad de esas personas, pero Facebook sí. Facebook en su caja negra va a tener: Ah, bueno, mira, te visitaron 10 personas durante dos años o te visitaron 10 millones de personas. Yo tengo la posibilidad de mostrarle a esas 10 millones de personas, a esas 10 personas, este anuncio que tú tienes. Esta noticia que quieres mostrarle al mundo. Y si esas personas te visitaron en algún momento y si fueron recurrentes, seguramente va a haber más posibilidad que se conviertan y que te compren. Por lo tanto, esa integración deben hacerla ya si no la tienen en su sitio web. Lo otro es eh, con respecto a si ustedes tienen esa base de datos, Nada sirve jactarse. Tengo una base de datos de mil personas. De nada sirve jactarse al decir tengo una página de tengo una base de datos de mil personas si no le hacen tratamiento a esa base de datos. Si ustedes recolectan base de datos porque crearon un ebook, porque tuvieron un formulario de contacto y ofrecieron un porcentaje de descuento en de su producto o servicio en específico, pero nunca le han hecho un toque. Una comunicación, un correo electrónico a esas personas que forman parte de esa base de datos de mil personas, entonces cagamos porque esas personas que se escribieron en esa base de datos, no sé, hace cinco meses, hace un año, no se van a acordar a nosotros luego. Por lo tanto, si yo tengo una base de datos es para hacerle un tratamiento constante, frecuente, y eso va de lo mismo que si yo voy a tener un perfil en el mundo digital es porque lo voy a gestionar y lo voy a gestionar de manera continua. Bien, tengan eso presente. ¿Hay algún periodo de tiempo estimado de estar viendo la optimización? Sergio, esta optimización es frecuente y es continua. No cesa. Si, un, si un, una campaña de anuncio le da bien, entonces los resultados, las estadísticas te van a decir, bueno, no lo toco, porque si lo toco de, de, puede ser que cambie la configuración y eh, haga algo mal. Entonces, si la, la campaña le está, viendo, si la campaña está yendo bien, no hay por qué tocarla. Si le está yendo bien, pero le puede ir mejor. Bien. Si le está yendo mal, tienes que rehacerla o optimizarla frecuentemente. Eh, entonces, los resultados son los que te van a decir si vale la pena no optimizar eso. Bien. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Sergio, Sergio, ejemplo, cada semana o días. Bueno, ahí te respondí, Sergio. Cualquier cosa me, avisa. Eh, me dice. Me dicen propiedad que quedan 15 minutos. Ya vamos terminando. Bien. Eh, Pascal, si es muy completa y bien organizada. Eso es medidor de conversiones, pixel de Facebook. Pascal, ¿a qué te refería si sí es muy completa y bien organizada? Eh, el pixel de Facebook lo que me permite es registrar el tráfico, la identidad de esas personas que visitan continuamente eh, mi página web y también ver la estadística de cómo es el comportamiento de esas personas y el perfil súper ambiguo de esas personas en eh, mi página web. La, la identidad la va a poder tener, pero recuerden, no va a tener la identidad precisa de, estas, de esas personas. Pascal, entendido, gracias. Okay. Bien, recuerden, hablando de email marketing, si va a tener base de datos, denle amor, denle cariño, porque la gente así lo requiere, lo necesita y tu marca se lo merece. Bien, lo otro, aplicaciones. Y eh, me, a nosotros nos gusta hablar de esto porque muchas veces... Eh, vemos que hay productos o servicios que ameritan una aplicación y muy poco se toma en cuenta o a veces vemos emprendedores que, ah, bueno, yo tengo una aplicación y eh, yo tengo esta aplicación, la desarrollé para que mis clientes hagan esto y la gente no está ni ahí con esa aplicación. La aplicación va a ser una aplicación propia de tu producto, tu servicio, tu marca, tu empresa, tu proyecto, va a ser... Eh, necesaria en los momentos cuando este medio o este servicio potencie, ayude a tu cliente en la relación que tiene con tu producto o servicio. Si no la ayuda, entonces no hace falta una aplicación. Invirtamos esas lucas, ese presupuesto en otro medio, en otra acción que realmente haga más. Eh, fuerte ese vínculo que nosotros queremos lograr con mis audiencias en el mundo digital. Eh, la pregunta que nos tenemos que hacer en el caso de aplicaciones, la relación entre ambos amerita esta inversión, porque además tengamos en cuenta que muchas veces, y esta es una de las eh, presencias digitales que más costosa es, es una aplicación propia, tomemos en cuenta si la aplicación potencia eh, me va a rentabilizar más mi negocio, entonces... Démosles con todo, sino no, para qué. También tomen en cuenta aplicaciones de terceros y este eh, estudio, Where are social? Recuerden que se los vamos a dejar en un en, enlace que les vamos a hacer llegar. Tenemos las categorías de aplicaciones que fueron bajadas y de alguna forma generaron interés tanto en Google Play como en la tienda de iOS. Y ver. Con qué tipo de estas aplicaciones podemos estar, dónde podemos hacer publicidad, cuáles podríamos eh, aprovechar para nuestra presencia digital. Lo otro, y, y con esto ya eh, terminamos: PR digital. PR digital es relaciones públicas a nivel digital y tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con personas influyentes en un nicho, sector, segmento determinado de mercado. Es esas personas que se han. Hecho llamar influencer y que de alguna manera eh, el uso, la difusión, eh, la, la interacción de esas personas con mi producto o servicio puede llevar a eh, darle más visibilidad, generar más conversiones y hacer más rentable mi presencia digital. Esto no es una decisión que debemos supeditar al número de CAS de seguidores que tiene una persona, sino a su nivel de influencia. De interacciones, de retroalimentación que tiene en su comunidad, independientemente si son miles, cientos, millones de seguidores que tiene. Tomen en cuenta que mientras más seguidores, mientras más robusta es su comunidad de esta persona, más costoso va a ser esa presencia digital. Eh, hay distintos tipos de influencers que son nano-influencers, que son personas con menos de mil seguidores, personas que son eh, micro-influencers de mil seguidores a mil seguidores. Personas que son macro influencers que son de mil seguidores a un millón y mega influencers que son celebridades. Acá, recuerden, importante no enfocarse en eh, el número de seguidores que tiene esta persona, sino la interacción que tiene en su comunidad y cuán afín es esta persona con el producto, servicio, marca empresa, causa que usted representa. Porque si esa persona no está conectada con su proyecto, entonces no va a comunicar de manera auténtica y genuina en sus redes sociales con respecto a su producto y servicio. Y al final lo que va a hacer es un costo que no va a generar ningún tipo de retribución. Por último, quiero hablarles de los, eh, plata las plataformas de mensajería. Vemos muchas veces cómo eh, marcas, servicios, productos utilizan en eh, Instagram, en su página web. WhatsApp y Facebook Messenger, realizamos una consulta por esa plataforma y resulta que me responden a los ocho días. Bueno, si tenemos ese nivel de respuesta en estas plataformas, resulta que nuestra presencia ahí no tiene ningún tipo de lógica, porque las personas cuando hacen o genera algún tipo de mensaje, interacción con nuestra marca, producto, empresa, proyecto, en esta plataforma es porque están esperando. Respuesta inmediata. No es que tenemos que estar ahí y responder al tiro las 24 horas al día, los 365 días del año, pero sí de manera oportuna en los momentos más adecuados. Y recuerden, si van a activar un plugin, un servicio de mensajería instantánea en, estos, en estas plataformas, importante tener eh, tiempos de respuestas expeditos. ¿Bien? Porque la gente está buscando y esperando inmediatez. Pascal, genial, entendido. Gracias. Ilse, yo estoy usando ManyChat Chat, un chatbot enlazado a Messenger de Facebook. Funciona súper. Eh, yo no soy amante de los chatbots, pero Ilse, como dije, en el marketing digital no hay nada escrito, no hay recetas preestablecidas, por lo que si funciona para tu marca y para tu proyecto, bacán. Dale con todo. Preguntas, yo sé que, miren, hemos... Conversado, interactuado muchísimo, y como les dije, me encanta que eh, se haya generado una dinámica uf, tan buena como esta y tan llena de tanta buena energía. Eh, si hay alguna pregunta o duda al respecto de lo conversado, hablado, si me quieren complementar, eh, bienvenido sea, ya lo hemos venido haciendo, pero igual hago ese call to action, que es la invitación a compartir eh, alguna duda o pregunta. Miren, eh, quiero dejarles una tarea. Recuerden que la sesión de la próxima semana. Maca, porfa, recuérdame cuándo es la próxima sesión de esta, de, de, del marketing eh, desde cero. Eh, creo que es esta semana. Ya Maca me va a decir el día exacto y la fecha. La idea es que si ya les pareció interesante, les aportó esta sesión, conéctense a esa segunda sesión porque vamos a seguir eh, dándole amplitud a este tema y vamos a conectar el ejercicio que les voy a dejar en este momento, con eh, lo que vamos a hacer en la segunda sesión. Ahí está Maca. Maca, ¿cuándo es? Gabriel, la próxima sesión la tenemos el día 24 eh, de septiembre, si no me equivoco, sí. Que es jueves, ¿verdad? Entonces vamos, el, va, vamos el día 21, 22, 23, 24 de septiembre, día jueves, a las 18.30 horas. Y veremos okay. los pasos para eh, crear activos ecosistemas digitales para generar posicionamiento y ventas en tu negocio. Así que atención con ese segundo entrenamiento. A ver si les puedo contar un poquito más de qué se va a tratar y qué cosas específicamente van a aprender. Denme un, un segundo. Acá lo estoy buscando. Un segundo. Entonces, ¿qué aprenderán en este segundo entrenamiento con Gabriel? ¿Qué es un ecosistema digital? Ocho pasos para crear ecosistemas digitales. ¿Cómo generar posicionamiento y ventas para mi negocio? Y cómo evitar los errores más frecuentes en tu negocio digital. Así que la próxima sesión también se viene de primera, igual que esta, Gabriel. Mire, buenísimo, Mac. Gracias por, por ahí aportar. en en ese recordatorio. Soy malo con las fechas, como se... Así como soy con el inglés, soy con las fechas. Miren, eh, eh, entre los libros que le vamos a dejar en, en la carpeta está este, el Arte de Empezar 2.0 de Guica Wasaki. Este no está, pero eh, este se los recomiendo. Es una buena inversión para toda aquella persona que se esté iniciando con su proyecto, su emprendimiento. Y recuerden, yo rescataría de ese. Eh, el tema de la empatía y cómo desarrollar un ecosistema integral de marketing digital. Les quiero dejar la tarea y les voy a dejar el enlace acá de la tarea. La tarea es, y voy a compartir pantalla para eso rápidamente: es. Eh, ok, es fácil, es súper fácil. Es definir. Cuáles presencias digitales definir cuáles presencias digitales debe tener mi proyecto aunque no está bien redactado aquí recuerden cuáles son las presencias digitales que debe tener mi proyecto supongamos ah bueno Ilse Pascal eh, Marisol ya tenemos un ecosistema establecido bueno ver el ecosistema que tengo bueno tengo esto ahora debería tener esto y esto adicionalmente según lo conversado con Gabriel y argumentar por qué esas presencias digitales eh, importante, en esta definición tienen que tener en cuenta que tienen que tener una denominación única. No es que en Facebook e Instagram se va a llamar de una forma y el URL de su página web va a ser otra. Mi negocio.cl debe ser mi nego eh, negocio en todos los lugares. Resulta que, ah, no, mira, en. Eh, resulta que en Instagram, ah, no, mira, en Instagram me llamo de otra manera porque no había esta, no estaba disponible este. Eh, este usuario. Ahí eh, la recomendación es: métanse en esta página si aún no han determinado cuál es esa denominación. Esta no es, me dejo mal eh, Google un momento. Eh, es NameCheck, acá, esta sí es. Esta, esta, este servicio que es namecheck.com, yo de todas maneras ahorita se lo dejo en el chat. Ustedes colocan ahí el nombre de su proyecto y ahí les dice dónde está disponible. Bien, ¿en qué dominio y en qué red social está disponible? Esto se lo voy a dejar en el chat eh, en un momento. Y la idea es que esa presencia digital y ese ecosistema tenga una denominación única. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que tienen que realizar las integraciones correspondientes. Si tienen ya página web, tienen que integrar el, el Google Tag Manager y el Pixel de Facebook. Lo otro es que todo cuesta tiempo y dinero. Por lo tanto... Si ustedes van a planificar, tienen proyectado una presencia digital eh, específica, digan, ah, bueno, mira, esto me va a costar tanto tiempo semanal, o esto, mira, esto ten, tengo 10 lucas para invertir en esta plataforma. Ya veremos si eh, 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 con ese, ese, esa cantidad de dinero o recursos me funciona para yo contratar un servicio como este. Y alguien lo debe hacer. Entonces, importante, cuando hablemos de cuáles son las presencias digitales de mi proyecto, yo les voy a mostrar ahorita un. Un... Se lo voy a colocar acá una vez. Eh, acá. Miren, el, el enlace que les estoy dejando en el chat también es un formulario que es este formato. Voy a compartir pantalla para mostrarles. Es este formato en el que ustedes, incluso le voy a mostrar el Drive donde está. En el que ustedes, talento esto, veo que hay unos mensajes del chat ahorita. veo. En el que ustedes van a decir, a ah, bueno, las acciones o los medios in, eh, que voy a hacer son estos, la columna verde, eh, los actores involucrados, ah, bueno, voy a tener un community o me va a ayudar mi sobrino o lo voy a hacer yo esto. Y acá en tiempo y dinero voy a decir cuánto me cuesta esto, cuánto tiempo voy a invertir. La idea es que cada uno de nosotros seleccione una de esta, de esta eh, slide, un formato de esto acá le coloquemos mi nombre y lo dejemos acá mismo en este enlace para después en la próxima sesión comentarlo. Y acá decir ah, bueno, voy a estar en Instagram por esto eh, lo, lo voy a hacer yo eh, voy a hacer Google Ads esto en eh, una agencia bueno, agencia y así eh, determinemos las cinco principales presencias digitales que va a tener los actores involucrados y el tiempo de dinero que tengo para esto. Este mismo formato, si van a estar la sesión que viene, lo vamos a utilizar para lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Bien, qué deben hacer entonces? Copien una slide y coloquen eh, su caso en una de esas slides. Bien, se entendió el ejercicio para quienes vayan a asistir a la, a la segunda sesión. Acá, por otra parte, quería dejarles mis eh, coordenadas digitales. Acá, a todos, les estoy dejando mis redes sociales, LinkedIn, Instagram, mi blog y eh, el enlace de mi podcast, en el que eh, en YouTube y en Spotify estoy generando... Eh, contenido y conocimiento, intercambio de ideas constantemente. Eh, de último, les dejé, voy a aprovechar para hacer publicidad, les dejé este enlace de un evento que se llama Conversa Digital Day, que es un evento que realizaremos este 8 de octubre. Son eh, un día, 10 horas, 18 speakers para hablar de... Marketing, e-commerce, emprendimiento, negocios, estrategia, creatividad, branding y comunicación. Es un evento completamente gratis. En ese enlace van a la página web, se registran y así garantizan su cupo. Lo otro es que los espero, como les dijo Maca, el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal que es Zoom. Miren, la verdad, estoy, estoy agotado, pero. Más es lo feliz que lo agotado que estoy, porque, eh, bueno, Maca me conoce, me encanta que eh, estos espacios se den como eh, un espacio de retroalimentación, de preguntas y generación de conversación. Y yo creo que esa es la magia que debemos propiciar en cada espacio como este. Entonces, gracias a ustedes por estar presentes, gracias por valorar, gracias por participar. Y ya saben, ahí tienen mis presencias digitales los veo próximamente no, no voy a cerrar la eh, presentación si sí, antes eh, eh, darle un, el pase a Maca rapidito y recuerden nos vemos el próximo jueves Maca no te escucho estás en mutear ahí sí ahí sí ahí sí razón. Ajá. Oye, muchas gracias a todos los conectados. Fuimos más de 100 conectados en un momento, así que feliz, tuvo una gran convocatoria. Espero que el segundo entrenamiento, que va a ser tan interesante como este, eh, puedan participar todos. Eh, les, en un momento más les voy a enviar un mail con toda la información que les prometió Gabriel, así que ahí ustedes van a poder ingresar y descargar todo lo prometido por Gabriel. Eh, les quiero invitar a que sigan participando de nuestros programas SMAR y de nuestros eh, próximos webinars que hemos preparado con la Universidad Andrés Bello. Como les dijo Gabriel, nosotros somos Populus Group, la consultora que prepara y ejecuta todos estos talleres para todos ustedes. Así que muchas gracias a todos, gracias por esta participación, porque hace estas dos horas maravillosas, así que feliz yo. Eh, nada más que decir, Gabriel. Eh, cierra, termina tú. Bien, un abrazo. Gracias por todo. Que estén bien. Nos vemos Gracias. el jueves. Chao, chao. Chao, chao.